todo tu trabajo, esta fiesta de recaudación será todo un éxito. Creo que tengo todo bajo control. Ay, sí, es difícil que cualquiera creyera todo lo que tú trabajas por aquí. Mira, desgraciada rata de alcantarilla, cuando tú quieras, puedes hacer tus maletas. Son disfruta, Mirando, como ustedes dos se respetan. Me gusta hacer fiestas de recaudación en mi casa. He sido tan afortunada que necesito dar a la comunidad. La imagen de tu compañía es importante. Y por eso me da gusto que cancelamos el contrato de distribución de tu línea de ropa en Brasil. Estaban sobornando a representantes de gobiernos extranjeros y eso hubiera dañado la reputación de nuestra compañía aquí en Estados Unidos. Yo pensé que el distribuidor iba a actuar honestamente. Fue mi error. ¿Cómo ibas a saber? No es buena defensa de no saber que tu distribuidor está sobornando a agentes de gobiernos extranjeros. ¡Woohoo! ¡Ya empieza la fiesta! Gracias por venir a mi casa. Soy Maraca. Adelante. ¿Tito Tramoso? ¡Qué sorpresa! Hola, Maraca. Te presento a Stacy. No, espera. Chichi las grandes. Estoy representándola en su divorcio. ¿Es tan conveniente tener un abogado que es tu novio? Le cuento toda la basura a Tito de mi marido y Tito lo usa en su contra y los dos le sacamos dinero. ¿Estás saliendo con tu cliente mientras le estás representando? ¿Saliendo? Prácticamente vivimos juntos. Tito me aconseja cómo invertir el dinero que ganaba en el acuerdo de mi divorcio. ¡Estoy tan afortunada! Adelante. ¿Qué hace Tito aquí? ¿Lo conoces? ¡Lo odiamos! Fue el abogado de la compañía de Maraca. No presentó la apelación a tiempo y nos quedamos con un mal veredicto del jurado. Yo sé que no debería haberlo contratado. ¿Qué refiero? Cuando yo empezaba mi compañía de mi línea de ropa, él me ofreció sus servicios. En aquel entonces yo tenía 26 años. ¿Me quieres decir que tú puedes proteger mi compañía si me demandan? Tengo a varios jueces de este condado en mi bolsillo. Conozco los sucios secretos de cada uno. Harán lo que yo les pida. Como dueña de una nueva compañía, sobornar jueces no está en mi lista de cosas que hacer. Así que aquí mismo terminamos. Tráeme un vodka martini. Sucio. Yo voy a fumar a veranda. Ok, Tito. Y cuando sepa lo que es una veranda, allí estaré. Miren lo que trajo el gato. ¿En verdad? ¡Qué idiota eres! Guarda esa pistola y escríbeme un cheque. O le diré a la policía en lo que andas últimamente. Soy tu dueño. Para siempre. Hiciera a Pocini.
gusto. ¿Qué haces? ¡Maldito sea! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué castigo es este? Mis tres últimos novios resultaron gay, casados o muertos. Así que usted es la dueña de este penthouse, señora... Maraca de Amor. Mi esposo, Fernando de Bull, y yo vivimos aquí solos. ¿Hay alguna otra salida de este penthouse? ¿Aparte del elevador? No, el elevador privado es la única salida de este piso. Vaya con el señor de Bull a cerrar el elevador. Nadie sale de este apartamento, de este penthouse, hasta que resolvamos este crimen. Me siento como si estuviéramos en la obra de John Paul Sartre, a puerta cerrada, como si estuviéramos atrapados en el infierno. Debí haber traído más hielo. Contratamos a Tito para formar una corporación para nuestro negocio de jardinería. Unas semanas después, Tito nos vino a proponer una oportunidad de inversión sin riesgos. Una compañía nueva de biotecnología que con células producen órganos humanos. ¿Invirtieron en la compañía? Invertimos todos nuestros ahorros. Él dijo que nos haría millonarios. Le creemos como tontos. Después la compañía se declaró en bancarrota. Luego nos enteramos que Tito era miembro del consejo. Al mismo tiempo recibía honorarios como abogado de esta misma compañía. Él gana mucho dinero mientras que nosotros perdimos todos nuestros ahorros. Yo no lo maté, pero estoy contento. Contento que está muerto. No, no lo conocemos. En realidad no. O sea, ¿conocían o no conocían a la víctima? ¿Cuál de los dos? Bueno, cuando Tito era abogado de la ciudad, su hermano accidentalmente... Pareció como un accidente. Su hermano, en una pelea en un bar, disparó un balazo a nuestro amigo. Por un estúpido préstamo. ¡Y nuestro amigo murió! Pero nunca salieron más noticias. ¿No hubo investigación? Bueno, el caso desapareció como si nunca hubiera sucedido. Tito tomó la ley en sus propias manos, protegió a su hermano y nunca hubo justicia para nuestro mejor amigo. Él abusó del poder de su cargo. ¿Nunca pusieron cargos en el hermano de Tito? No, porque su oficina dejó de contestar nuestras llamadas telefónicas. Tito era lo peor como persona. Él decía una cosa y hacía otra. Que Dios me perdone, pero me da gusto que esté muerto. Señorita, tengo que preguntarte algunas cosas. Seguro, como quiera. ¿Usted tenía alguna relación romántica con el difunto? Pues no era tan romántica. Tito no era esa clase de hombre. Dormíamos juntos, pero era solo para que no se me escapara de noche. Yo quería que él ganaba mi divorcio y hacer sufrir a mi marido. No la veo tan preocupada por el tiroteo. ¡Oh, no! Estoy tan mortificada. Tal vez usted me puede consolar, detective. El asesino tenía paracaídas y saltó desde la azotea. ¿Como James Bond? ¡Oh, Batman! Atención, por favor. ¿Alguna de ustedes conocían a la víctima? Nosotros somos las víctimas. Tito era un abogado sin escrúpulos. ¿Cuál es su nombre? Diana Cantú. ¿Cómo conociste al difunto? Se suponía que era mi mentor, pero me dio los peores consejos. Y además que fuera muy agresivo en corte, demostrándole al juez quién era quien mandaba. ¿Verdad, Diana? El juez y el jurado me odiaron y perdí el caso. Espero hayas encontrado un nuevo mentor. Sí, lo hice, pero ya tengo muy mala reputación. Los abogados deben seleccionar su mentor con mucho cuidado. Gracias, me siento mucho mejor.
Tito es un desgraciado. Ah, era un desgraciado. This hit was so bold. Tito Tramoso is stone cold. He needed them ethics rules, honesty tools, straight masterpieces. Respectful, honest, living it up in the city. Clients give me their trust. Gonna kiss myself, I'm so pretty. It's too hot, hot damn. Call the police for the hitman. It's too hot, hot damn. Bad lawyer in a body bag. It's too hot, hot damn. What I do says who I am. It's too hot, hot damn. Reputation is like money, y'all. Break it down. Ethics rules, hallelujah. Ooh. Put trust in me, hallelujah. ABA, my rules, yeah. Living right, hallelujah. It's only a flesh wound.